noches, bienvenidos a Sector VIP, un nuevo programa aquí en la pantalla de Canal 11. Tenemos un programa realmente espectacular para que te quedes del otro lado. Podés mandar tu mensaje, participar por las entradas para el cine, por las entradas también para el evento que se viene al Delmi. ¿Sí? Se vienen las princesas de hielo, así que podés participar también. Dejarnos tu mensaje, tu WhatsApp, a través del Face, a través del Twitter, podés participar. Estamos en el tren a las nubes. ¿Por qué estamos en el tren a las nubes en la estación? Porque hoy se va a hacer el desfile de Miss Universo. Se va a elegir a la chica más linda de Salta que nos va a representar después en Argentina y después en Malasia. Así que estén atentos porque esa es la primera nota que tenemos en el programa. Lindo lugar, lindo ambiente. Nos quedamos porque también hay música con los izquierdos de la cueva. Quédate, así arranca, así comienza Sector VIP. Que hemos presentado acá en el Miss Universo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, izquierda de la cueva? ¿Qué tal, hermano querido? Muy bien, la verdad que acá engalanando este lugar realmente maravilloso con esas bellezas salteñas que seguramente van a representar de la mejor manera nuestro noreste argentino en todo el mundo. Ahora, qué distinto se hace estar en festivales, en show y venir acá con las más lindas de Salta. Sí, uno medio que se inhibe, pero bueno. No estamos muy acostumbrados a cantar en estos tipos de eventos, pero bueno, de verdad que lindo también, porque bueno, ver a todas las chicas, bellezas salteñas que tenemos, que nos van a ir a representar por todos lados, de verdad que también está bueno que nos hayan convocado para este evento. Los izquierdos a cueva seguimos tratando de tocar en todos lados, así que siempre es bueno estar, seguir ofreciendo nuestras canciones. Y bueno, a veces en un festival, a veces en una peña, a veces en un evento como este, ¿no? Me contaron que se viene el Miss Universo de los artistas. ¿Van a participar? Va a quedar en blanco. Claro, no. ¿Cuál es el candidato número uno de artista? No, yo creo que habría que ver cuál es el que podría llegar a participar, que son todos, ¿no? No, yo creo que hay que buscarlo más por mi simpatía de los artistas, ¿no? Pues, a ver si ligamos algo. Está bien. Ahora, ver tantas chicas lindas, viste que en Salta hay chicas lindas, pero hoy decís, ¿de dónde salieron tantas, no? La verdad que muy buena cantidad de chicas lindas. De verdad que yo me tocó ser parte del jurado y estuvo muy difícil. Tengo la suerte ya de ser ya el tercer año consecutivo jurado y de verdad cada vez más difícil porque, como vos decís, ¿no? Muy bella la chica. Y no sabíamos a cuál votar porque una más linda que la otra, pero bueno, esperemos haber hecho lo mejor. Creo que hemos coincidido por lo menos con el voto del público, así que calculo que nos vamos todos contentos porque hemos hecho una buena elección. No hubo plata de por medio, no hubo nada, ningún arreglo. ¿Vos viste que en las elecciones está muy complicado el tema? ¿Hubo algo? Es que con esto de que hay muchas cámaras, todo eso quedamos muy expuestos, ¿viste? No se puede. ¿Vos recibiste algo por ahí para...? No, por favor, no. La verdad que no. Todo claramente verificado con escribanos, abogados, así que tranquilo que fue un trabajo magistral el del jurado. Bueno, siempre Sector VIP, siga para adelante, con la buena onda, con la fe. Y bueno, los izquierdos a cueva estamos para cuando necesiten, ¿eh? Un abrazo grande. Chau, chau, un beso grande, buena vida. Tu parti
Universo Salta 2015 es la señorita Claudia Barrio Nuevo. Además, la más votada por la gente. Finalista de Miss Universo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Ganadora, Claudia Barroneo, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, todo súper bien, súper agradecida, emocionada, nerviosa, temblando, todo junto, pero todo feliz. Pasó muchos nervios, ¿no? Sí, bastante, la espera más que nada. No, creo que lo peor es cuando hacen el cha-cha-cha-chan. ¿Quedas esperando? Sí, sí, sí. Pero feliz, feliz y agradecida con la gente, ¿no? Porque salí elegida también en Miss Popularity, así que súper feliz y agradecida. Ganaste con la gente, ganaste acá también con el jurado. Sí, sí, muy agradecida con el jurado, con la gente, la verdad que una experiencia súper linda, todas las chicas divinas. Y nada, feliz, feliz. ¿Vos también saliste finalista? Sí, primera finalista, la verdad que estoy muy contenta y muy agradecida a toda la gente que me votó, mucha gente me votó, a General Güemes, y nada, estoy muy agradecida, solo Dios sabe el esfuerzo que hace cada una, así que acá estamos, muy feliz. Ahora, cuando viste las otras participantes dijiste, che, está difícil la competencia. Sí, la verdad que todas muy, 15 chicas muy lindas, todas con todas las condiciones que podrían ser elegidas. Gente de Güemes también que está presente, finalista, ganadora, por acá también, ¿cómo andás? Muy bien, la verdad que muy emocionada. Muy inesperado también esto, recién me estoy sumando a esto de ser modelo y la verdad que es algo, una experiencia única, las chicas divinas, me hice ramía de todas, un grupo muy con el que me sentí muy cómoda, la verdad, muy lindo todo. Dice Elegancia por aquí, ¿todo bien? Sí, muy bien, feliz con esta distinción tan especial de Miss Elegancia. Así que bueno, a llevar la elegancia a toda nuestra vida, a hacer del mundo nuestra pasarela, nuestro escenario. Mirá lo que soy, ¿eh? Muy petizo a comparación de las chicas. Tremendo esto, voy a tener que estar ahí, ahí estoy un poquito mejor. Bueno, felicitaciones a todas, felicitaciones a vos que sos la ganadora, ¿eh? Muchas gracias y le mando un saludo también muy especial para toda la gente del Carril que me estuvo apoyando desde un principio. Un saludo para la gente de la Fundación Nutrir que estuvimos acompañándolos y que bueno, vamos a seguir trabajando para ayudarlos a ellos y a otras fundaciones más. ¿Hay lugar en la valija para que vamos nosotros a Malasia? Sí, nos vamos todos juntos. Mirá que tienes una valija grande para mí, ¿eh? Vamos a llevar varias valijas entonces, me parece. Se van a querer sumar muchos. Un saludo muy grande para todo Sector VIP. Un saludo muy grande para toda la gente de Sector VIP. Muchos saludos para Sector VIP. Un besito. A mis elegantes amigos de Sector VIP, un beso enorme. El cuidado de tu hijo es fundamental, sobre todo cuando son chiquitos y hay que cuidarlos bien y querés una atención responsable, una atención seria. Tenemos un prejardín artístico en Salta que es muy bueno. ¿Querés saber de qué se trata? Mirá. Prejardín artístico dulce de leche, sala maternal desde los 45 días, jardín de 2 años, sala de 3 y 4 años. Música, plástica, folclore, Avenida Libertador 3355. Presentamos la siguiente nota aquí en el programa. Leo García se estuvo presentando justamente en el Teatro Provincial. Se hizo una rueda de prensa en el ciclo Cultura da la Nota. Allí estuvo Agustina Fuentes, nuestra notera, a ver qué nos dijo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Supo respetar, pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. Suéltalo. El dolor no funciona. Suéltalo. Libérate y perdona. Suéltalo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Ahora tomate el palo. Bueno, un placer estar aquí en Salta porque yo había venido hace unos cuantos años, pero en el contexto de discoteca, siempre tocando tarde a la noche. Entonces poder estar en un teatro tan hermoso como este me da la posibilidad de estar más cerca de la gente y bueno, de algún modo ya empezar a venir, ¿no? Porque la idea es poder estar en todo el país.
Y bueno, vine con un equipo de gente que está más metido en lo visual, porque yo vengo con la computadora, vengo con un músico, con Manu Careter, que es un músico muy talentoso que toca el bandoneón, y con mi guitarra. Y después con dos artistas plásticos que van a hacer una serie de cosas visuales muy buenas, y tendré también cambios de ropa. Es un show de teatro, es un show muy parecido a los que yo hago en Buenos Aires cuando presento un disco. Así que muy expectante para que la gente lo vea, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta concreta que venís a traernos en el escenario del Teatro Provincial? Escuchamos un poco de tango, un poco de cumbia y hasta incluso un poco de folclore con esos rasguidos bien de chacarera que te salen. Bueno, yo algo que me distingue es ser tan ecléctico musicalmente, así que lo que voy a mostrar es eso, cómo es mi mundo musical, mi mundo visual. Van a haber unas cuantas sorpresitas que por ahí no se vieron en las pruebas de sonido, porque ya sabemos que las vamos a hacer. Cuando pruebo el sonido, pruebo la máquina, pruebo el bandoneón, la guitarra, pero después eso, hay muchas más cosas que en vivo. Y también me ahorro mucho la magia, ¿no? que surge. Yo soy un artista de que toco muchísimo, muchísimo. Durante la semana hago casi prácticamente un show por día. O a veces en la semana hacemos 4 shows. Entonces estoy muy acostumbrado a viajar y me ha dado mucho training eso, ¿no? Como dijiste vos, la cumbia, el tango, todo convive en mí, pero lo principal es el pop. Creo que lo que muestro es mi mundo pop y es eso lo que quiero que poder hacerle entender a la gente, ¿no? Más que nada, los que se acercan siempre son la gente más joven o por ahí los que tienen un concepto de modernidad conmigo, pero yo soy un artista popular en realidad. ¿Cómo eran esas épocas cuando empezaste, empecé en Jujuy, con el folclore también? Pues sí, me vuelvo a conectar con mi infancia, con mi ser. ¿Cómo eran esas épocas? Que son tus inicios también, ¿no? Un poco en la música. Y mira, eran de mucha novedad, todo lo que se me daba era con mayor sorpresa. O sea, por ejemplo, yo cantaba en las radios, cantaba folclore y cantaba también canciones de rock nacional de Celeste Carballo, canciones de Luis Miguel, también cantaba con la guitarra y era como descubrirme, era descubrir que tenía un talento. Que, o sea, si hubiese cantado a medias no me hubiesen llamado de la radio. Aparte, aquí hay mucho talento, ¿no? O sea, es normal que haya gente que cante, que toque la guitarra y que lo haga bien. Entonces, estar en este contexto me sirvió para poder comenzar dentro de un entorno de gente talentosa, ¿no? En las peñas folclóricas, por ejemplo, hay que ser muy bueno para eso. En aquel momento era súper inocente y ni me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Hoy día, por ejemplo, yo no sé si podría cantar una zamba, porque tengo más rock encima. Sale bien el rasguido de chacarera. Tengo buena mano derecha, pero cuando coqueteo con una zamba no lo hago tan bien como alguien que vive aquí, por ejemplo. Leo, ¿qué tal? Agustina de Sector VIP. Sabemos que estuviste en el 8º festival de Ciudad Emergente, ¿no? Muy emocionante, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo viste a la gente en este homenaje a Gustavo Cerati? Mira, fue buenísimo, bueno, al principio porque volví con Avant Press, mi banda de los 90, que Cerati justamente me había producido, y Daniel Melero. Y fue un miércoles y nosotros cerramos el festival y fue buenísimo. Y después el domingo fue lo del homenaje a Gustavo, fue altamente emocionante, porque fue un homenaje muy con la gente más cercana a él, ¿no? Empezando por su madre, sus hijos. Y ahí estábamos sus amigos, los músicos que tocamos con él, quienes los admiramos muchísimo y quienes hicimos mucho de nuestra carrera gracias a él. Entonces era estar juntos, junto con el público y la gente que realmente quería ese recuerdo y también esa cosa consciente de saber que él ya no está físicamente entre nosotros. Así que fue una mezcla de emoción con tristeza y también con la valentía y la cosa de decir tenemos que celebrar esto, no llorarlo con tristeza, sino celebrarlo. Así que fue una noche mágica, en cierto modo. Hay muchos homenajes de Gustavo por todos lados, yo creo que eso no va a parar, creo que hasta el final del mundo. Pero en ese caso era el homenaje que la banda de él, la última banda que había tenido, le había hecho, así que fue muy emocionante, fue hermoso estar ahí. Producís bandas, producís gente que está surgiendo y hace poco te reencontraste también con tu banda, Avant Press, de los inicios. ¿Cómo te sentiste
con eso, ¿no? Que es como volver al pasado, apadrinando nuevos músicos, pero esta cuestión de volviendo al pasado, a tus orígenes de under también, ¿no? Sí, sí, mira, yo hice de todo para no sentirme viejo. Esa es mi vida, ¿viste? Ser joven por siempre. Entonces, lo que hicimos fue rearmar la banda con frescura, así que fue hermoso, fue buenísimo. Hacía mucho frío, viste que estamos en invierno acá, no hace tanto frío en Buenos Aires, hace mucho frío, y aún así el show fue calentito, fue lindo, y nada, la pasé re bien. Ojalá que estas cosas, bueno, decir que hoy día con las redes sociales, con el YouTube y todo eso, se pueden informar al toque de todo, así que el que no está informado es porque no quiere, pero fue buenísimo. Recomendamos un lugar donde vas a comer muy pero muy bien. Además tenés milanesa y matambre por metro, parrillada, empanadas, pizzas, comidas internacionales. Estamos hablando de Doña Soledad. Y además, si pasás por el lugar y decís que mirás Sector VIP, te van a hacer un 15% de descuento. ¿Querés saber de qué se trata? Mirá. Te invitamos en familia o con amigos a descubrir el auténtico sabor de la cocina. Parrilla Restaurant Doña Soledad, Ayacucho 22, frente a Plaza Alvarado.